Kiki, ten un poco de volumen para huear con la gente. Choro suave.
sabe. Ay, yo soy la Fatmagul. ¿Qué culpa tiene Fatmagul de ser un chaeti con un chelumari? Ya vos te confundieron realmente con Peter Languilo porque andaba en cinta. No, no, no. Anda ahí de hombre. Yo me voy a ver a gente y dijeron, mira, Denis Rosenthal. ¿Qué? Hasta las 7 de la tarde, ¿eh? Hoy el otro día parecía buena la cabra chica cuando encontraron las maracas del aro. Maracas en la red. Esa cabra cuando la encontraron en el closet. La... ¡Ay, llévame a mi tía! ¡Tía! ¡Hoy día fuimos al McDonald's! ¡Hoy día fuimos al McDonald's! Yo le dije, tía, vos tú también, vaya al McDonald's. Y me regalaron una cabecita feliz que salía un pony. Y se comió la manzanita y se cagó. ¡Me hice caca, tía! ¿Por dónde el tío le metió el pico? ¿Dónde le metió el pico, tía? ¡Aquí, tía! ¡Aquí! Pero iba al jardín y me metió el pico. ¡Aquí, tía! ¡Pero no me dolió! Bueno, chiquillos, bienvenidos el día de hoy acá al Club Índigo, maravillosa discoteca. Cada día se va armando por parte esta discoteca. Sí, como Marata. Marata es una discoteca buena bota. Afuera veis puros cuadrados, entonces decís, ¿cómo? ¿A dónde bailan? Pero uno entra como y está, hace un poco de calor, sí, bastante. Bueno. Encima son dos focos, bueno, como que no vas a humillar, dos motos. No, bueno, como que viene un camión. Viene un camión, mira, y con la luz alta. Oye, chiquillos, bienvenidos el día de hoy. Ahora vamos a hacer la selfie, obviamente, porque hay que hacer la selfie para... No, yo voy a decir, espérate, voy a decir selfie, los maricones se arreglan. Vamos a hacer la selfie, obviamente, para las redes sociales y por el escándalo. ¡Ay! ¡Qué me veo linda! ¡Es que el teléfono tiene tiempo! Oye, yo asumo que esto como de aniversario dura hasta las 7 de la mañana. Así que cuando llegue a las 5 te va a hacer. Oye, chiquillos, bienvenidos acá en este capítulo especial que ojalá que no sea el único. Obviamente que no solamente nos traigan el aniversario de esta discoteca que cumple 8 años. ¡Socho años! ¡Está bella! Y esta casa ahora empezó como una mediagua. Sí, era, no, si era aquí nomás. Maraca la Toledo bailaba sola. Sí, bueno, estaba bailando arriba los vagones. Claro, los vagones cuando tenía y había una jauría de perros. Bueno, sí, bueno, llegaba, como 50 perros. Maraca, los perros sacaban la gente cuando llegaban a las 5 de la mañana. Le tiraban esos quichos ordinarios. Tenían una hueá, cuando tenía 5 lucas cada perro. Pero ahora no, ahora hay guardias de topo y lobo. Mira, tú, precioso oye. Todo. Oye, chiquillos, este programa es de concurso, así que vamos a pasar inmediatamente a la persona que quiera participar. No, vamos a invitar a la gente que está en el público, sino que ya lo escogió la Soalazo. Así que invitamos inmediatamente a los chiquillos que partan. Ponga un puntito de música, señor DJ, para que entre con ánimo. Con ánimo, chiquillos. ¿Dónde están? Bailando, moviendo el pecho. Bailando. Son the real.
los chicos son del Cusco. Sí, mira tú. Oye, pero más un poquito más adelante. Oye, se parece al hijo Evo Morales, esta maraca. Sí. ¿Cuál es su nombre? Evo. Sebastián, ¿de qué parte Sebastián? De acá, de Quique. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué precioso! ¿Chileno? Maraca, primera vez que con... yo pienso que siempre paso para Miami y veo. ¡A la calle Miami! Sí, ya va a pasar por Miami. ¿Cuánto hay una calle Miami? No, cabrón, huevona, está haciendo la estupenda. Ella está haciendo la estupenda con cuatro de un pueblo lleno de tierra. ¿De qué parte de Iquique? Del centro. ¡Ah! ¡Eso es cuico, es pobre! ¡Este es pobre, capo! ¡Pobre! ¡Pobre! Lo único bonito que tienen es ese chain culiado que nos pasea de 10 cuadras y 10 cuadras. Y te veo, nada más. Weona, y eso otro, y esa cagada de chain culiado que tiene como 6.000 años. No, y apenas se vuela, wey. Maraca, las terminitas empujan. De verdad, pero es precioso. Precioso, wey. Weona, ese chain lo trajo, lo dejó acá, Arturo Plat. Mira, oye. Y vos te paseas, wey, y la wey avanza 5 kilómetros por hora, imagínate. Imagínate vos, hola. Ah, eterna. Eterna. Tener el bajón todo arriba. Pero como para las viejas maracas de las cajas de compensación, esa weá es preciosa. Preciosa el medio paseo, weón. Una man así. Imagínate esa weá con popper. Vos juráis, weá, que la weá va a seguir de largo, vaya. Pero no, pues tiene un topper y se devuelve. Veis la misma weá. Cambia la vista para el otro lado. Weón. Ok, creo que eso para la vida, mi amor. Soy arquitecto. ¡Ah! Estas son las arquitectos que hacen las casas. ¿Qué te quitan todo por esta oportunidad? Estas son las arquitectos que dejaron la bella Navidad, así como está, weón. No la terminé, pobre. Esto, weón, hacer una favela, una casa arriba de la otra, como si eran todo el montoncito. Para tan que pobre, weón. Weona, y lo más lindo que tiene que es a Sofri y que haya que pasar por la bella Navidad, weona. Qué terrible, weón, qué miedo. Maraca, los pasta va a hacer así, le limpio el vidrio y puedo ir en bicicleta. Oye, pero deben tener unos pitos maravillosos por allá, weón. ¡La preciosa, los pitos! ¿Sí o no? ¡Sí! ¿Dónde venden los pitos por acá? ¡Ay, así no! ¡Voy a la rodadita! Oye, ya, mi amorcito, la arquitecta... ¡Ay, oh, sí, oh, perdón! ¿Qué me pasó? Ahora sí parezco señora de mi casa, mira. ¡La madame! Oye, Roto, dime, ¿qué parte de acá? De acá, del centro. ¿Con quién vive? Con mi amiga que está ahí. Sola. Una pieza y la comparte. Duermen en camanito. Duermen en camanito y la maraca buena curada se le olvida que está la amiga abajo y la cierra. Bueno, una vez yo estaba un amigo mío durmiendo en la camanito y yo dije, coche, no vale, y la cerré de la fuerza así, pa, y el maricón así. ¿Tiene pareja, mi amor? Sí. ¿Está? En su casa. ¿Y usted? ¿Y vos creéis que está en su casa? ¡No! ¡Voy que no! ¡No, no, precioso! ¿Cuánto tiempo de relación? Un mes. Eso se destruye en una cuenta Facebook. ¡Oh, lindo! Está teniendo la prima. Pero es que estas son las maracas, weón, que se conocen aquí. Yo quiero ir por él conmigo toda la weá, pero se agarran a besos, culiados, yo veo de afuera de los bosques, la weá y todo. Después terminan abajo y tienen el bosque como aquella. Oye, ¿se fuera de cocina? Ya, oye, gracias. Bella la chica. Bella. Oye, ¿va al gimnasio usted? Sí. Oh, oye, oh, ¿a qué gimnasio va a ir, huevón? ¿Ya está jodiendo? Ah, está empezando. Ahora su amiguita que ahora está pololeando, se preocupó el cabro. Oye, ¿está enamorado? Antes era guatona para sacar carbonano, madre. ¿Y usted? Un fleto. Una amiga. Oye, ¿estás feliz? ¿Estás enamorada? Sí. ¡Ah! ¿Enamorada y un mes? ¿Y cómo te enamoras de una muralla? Vea, culea. Bueno, por lo menos mi muralla me culea cuando tiembla. Mira la chica, ¿cuál es tu nombre, mi amor? Carlos, ¿de qué parte, Carlos? Perry. ¿Cómo dice? Carly Perry. Perry. No, Perry, ornitorrinco. Oye, ¿por qué dices Perry, weona? Porque mi hermano, en vez de decirme perro, me decía Perry. ¡El hermano le dice a perra! Weona, ¿cuántos pares de teta tení? No, si le están saliendo las otras cuatro que le faltan. ¿Y la mamá? ¿Cómo te decía tu mamá? Maricón culiao. Oye, ¿a qué te dedicas, mi vida? Estudio. ¿Qué estudia? Cuarto medio. ¡Oh! ¿Maraca, qué edad tenés? ¡Maraca, está haciendo un 2x1!
19. Tiene 19. Mira la concha de su madre y de repente. ¿Cuatro veces cuarto medio? Y la lanzo. Señora, usted saque el cuarto medio primero. ¿Te están hablando? No, por eso arrancó para acá, porque aquí no piden currículum ni cuarto medio. Oye, mi amorcito, ya, 2x1. ¿Está ahí 2x1? Sí. Oh, qué. ¿Cuál es que curso? Kinder y pre-kinder. ¿Kinder? Acá. Ya estoy recién haciendo las letras. ¡Póngela! Oiga, mi amor, ¿qué pretende estudiar? Diseño. Huevón, aprovechen la tierra, huevón. Salgan monos de greda. Greda, huevón, chalía, huevón, de todo. Con tierra, casa de tierra. Todo es tierra. Todo es tierra, después curar la meo. Adiós, casa. Se enojáis, la mea. Mi amor, tiene la primera lluvia. Cagó la casa. ¿Tiene pareja, mi amor? Sí. ¿Dónde está su pareja? Hola. Oye, tú te das cuenta que acá en Iquique, como no llueve nunca, los techos son rectos y cuando llueve, ¡qué araca! Maraca, se junta agua arriba, la vieja dice, aprovechemos que la San Michelle voy a botar la vida. El agua, toda la cuestión así, juntemos. Bueno, hay que juntar a Wittar. Claro, ha ido a Humberstone, precioso. ¿A dónde? A Humberstone. Mira, ya se flipó, su pupila, dijo la huevona. Cerro Alegre, dijo la huevona. Huevona, tú entras y al tiro tú así como... Arriba. ¿Tú te crees la señora en esa hueá? Con esas casas. ¿Habrá nadie otra vez en ese tiempo, niño? Yo creo que sí, por niña. Porque no tengo ni la Larson, po. La Larson de esa época. La Larson comenzó en Hammerstone, po. Mira, y como yo haciendo el show, vestía carabetera. ¡Claro! ¡Claro! Ya, el concurso, ¿cuál es? ¡A empujar, Julián! ¿Cuál es el concurso? El concurso, chicos, es el siguiente. Yo les voy a pasar un plato para ti. Eso, con musiquita de fondo. Por favor, y que se tire agua de los chucundí ahí, culiao. ¡Ah, está Claudito! ¡Ah, Claudito Mix! ¿Cómo está? ¡Oh, ya que Claudito tiene así una callampa, maraca! Pues, ya que aquí están comiendo maraca, sushi. Esas callampas que te meten el pico y te dan vuelta todos los órganos. Ya mira. Yo tengo el corazón abajo. Ya que están comiendo sushi los huecos, ya van a tener que hacer una torre con esos dados, con esos palitos de sushi. Mira que original. Mira la oye, mira que entretenido. Mira que entretenido. Sí, pero no hay que hacerlo ahora, po. Tiene espérate. Un minuto. La que primero tiene un minuto. La primera persona que arme la torre con más dados en ese minuto es la que pasa al segundo concurso. Espera, está tatidito en entera. ¿Entendió? Sí. ¿Sí? ¿Y usted entendió? ¿Sí? ¿Entendió? ¿Entendiste, maricón, Julián? Muy bien, mi amor. Solamente tiene un minuto para lograr hacer esa torre con sí. Más de 120 dados. Así que partimos la cuenta de 3, 2, 1, ¡ahora! Y la música, dale, pues, dale volumen. No, la mano tiene que ser más arriba. La mano más arriba. ¡Dificultad! Oye, pero la prima está tiritando entera. ¿Qué tiritáis? ¿Tenéis par que está fuera? ¡Pero mira la huevona! Oye, si esto no es una prueba de cuarto medio, dale nomás. ¡Qué calor, güey! ¡Esto se va a estar lloviendo! ¿Cuánto vamos a tener la defensa, huevona, si nos cambiamos el tiempo, pero terrible? Oye, pero ¿por qué tiritas? ¿Qué tiritáis? Amiga, si nos estamos entregando el examen acá, ¿tú ya te asustás? Muéstrame el hombro. Muéstrame el hombro. Muéstrame los gritos. ¿Qué estás descargando? ¿Qué estás descargando? ¡Oh, te ganaste! ¡Oh, perdiste! ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Relájate. ¡Ay, disculpa! ¡Disculpa! ¡Volviste primero medio! Y el minuto, ¿quién lo está contando? Lleva 40 segundos. ¿Quién te dijo? Sí, yo no veo, no te digo. Espérate, ahora más empezar. Claro, y hacerle hermanas Peña. Queda 15. ¡Ay, que soy hueona, o! Mira la concha de su madre. ¡Por eso está así el país, por esta gente! ¡La gente hay que eliminar, señores! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, mambo. No se lo voy a botar a weón. Ok, vamos a probar. Él hizo 4. Hizo 2 nada más. Y usted...
salté hizo 4. No, pero porque tú saltaste todo de nuevo. Ya 10 segundos, bótaselo. Solamente 10 segundos, bótalo. Ya, entonces. Y 10. ¡Espérate! Y 10. ¡Espérate! Y 10. Y 10. Y ya. Partimos en 10, 9, 8. Pero dale, no puedo nada. Oye, la mala cagüeona. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Mira, acá la prima hizo 1, 2, 3, 4. La prima de acá no hizo nada. A mí le dimos la otra oportunidad porque la había. Tú saltabas porque se le cayó. Pero mi amor, tenemos premios para todos ustedes. No, se caen. Tenemos una vuelta a la boya. Para Arturo Prat. Deme las cosas. No. Con 4 kilos de bote, dura, bye bye. Perdió la beca indígena, mi amor. No. ¿Cuánto iba a ir? Perdió 4 minutos, me daré. Pero igual le vamos a regalar un chiquito. Sí. Mira, la idea que hago registro tuyo, weón, en tu vida, es la botota, porque si no, weón, hasta tu mamá te tiene bloqueado en WhatsApp. Venga para acá, mira. Venga para acá. ¿Quieres mandar algún saludo a alguien? ¿A su familia? ¿Alguien que no haya visto? Oye, yeah. A mi amigo. Porque te cuento que ha llegado carta. Dijo la bolina ni. ¿Ya qué le quieres mandar saludo, mi amor? A mis amigos, a mi pololo y a... Tú no tienes amigos, mi amor. No inventes. No inventes, se colaron contigo, panchona. ¿Y a quién? De amigas que no pudo venir a la Kim. A la... Entonces no son amigas, pues, weón. Pobre tona, ¿cómo van a tener 5.000 pesos? ¡Va a ganar el ya! ¡Qué hubiera sabido que venía a jugar a la botota, bueno, le robo tanto a mi abuelo todos los días 100 pesos. Hasta que así las 5 lucas. Las 5 lucas, claro. ¿Y qué más? ¿Y eso? Ya me paro, te lo vamos. ¿Cuánto tiempo lleva paroleando, mi amor? 8 meses. Más que la Fernanda con su muralla, mira. Sí, su madre. Y tú continúa, ¿y tú continúa, mi amorcito? Pero antes igual te voy a preguntar, ¿te gusta tomar? Sí. Pues entonces te lo vas a tomar al seco, perra culia. Al seco. Sí, los dos. Muy bien, se toma el seco, el traguito desde ahora, ya. Tomado. A esta la alcohólica culiá capaz que le digan a su edificio y la maraca haga horne de agua. Mira la arquitecta alcohólica. Dios mío, yo no entiendo a esa gente hoy. Yo no me drogo ni tomo ni nada. Ay, muy bien, que... le vamos a regalar un destapador. Mira, alcohólica, mira, destapador. Miren. Se desarma. No, no alcanzo yo. Era un destapador negro. Bueno, yo te regalo, mira qué lindo, mira. ¿Viste ya? No, oye, no, cámbiaselo. Mira, esto, amorcito, es un 50% de descuento en peluquería y depilación. Salón de belleza Rapsodia, corte de pelo, corazón, depilación de axila y pierna, media pierna. También te hacemos el rebaje. Sí, sí, te hacemos la brasilera. Te saco los... Tarzanes de lo que con la boca. Mira, oye. Te hago una chesta María en la raja, pichulazo. María, ¿qué dice? ¿Salomé? María Salomé, hija puta. María Bono. ¿Qué? Bono y Nu. Esa vaina. María Bono. ¿Quién escribió esta wea? No sé, la hija puta que se llama. ¡Está segura! Se llama Salón de Belleza Rapsodia. Esto queda en Seger número 672. Fono, celular, y Quique Chile. Ahí está, muchas gracias. Ahí sí. La tarjetita por usted. Y usted también se lleva. Ahí está. No, regálale un abridor. Ahí está, uno para cada uno. Ah, no, pero él no tiene. Ahí está. Aquí está. Ahí está. Pásame esa tarjeta. Ahí está, muchas gracias. Mi vida, muchas gracias por participar. Vaya a pasarla bien. Aproveche el calor para que adelgase un poco. Sí. Y que este hueco se vaya a la con. Chao, mi amor, puede esperarnos atrás. Pero puede irse como para allá. Quédense, chiquilla. Espérate, yo le voy a ir a buscar algo. Sí, voy a buscar seca. ¿Cómo estás? ¿Tiene calor? ¡Sí! Nosotros deberíamos regalar unos chayitos, ¿cierto? ¡Sí! Deberíamos regalar popper también. ¿Quieren? Quiero mirar, como es primera vez, quiero mirar con gente de mucho calor. Tiene mucho calor, pero espérate, quiero saber la gente que quiere mandar saluditos y aprovechar que estamos acá, chicos. ¿De qué parte nos están visitando el día de hoy? Calama. Mira, de Calama, venís para acá, guatona Juliana, niña. ¿De qué otra parte? Mira la
¡De Guara! ¡Mira, Botota! ¡Viene de Viña! ¡Llegó mi mami! ¡Mira! ¡Mira mi mami! ¡La mamá falda! ¡Hola! Yo soy la hija de la Claudia Lanza. Oye, Claudita, un aplauso para Claudia. ¡Sí! Nuestra anfitriona, vamos a aprovechar en este momento, chiquillo, para tomar un traguito y además que pueda pasar alguna publicidad como anfitriona tú, preciosa con esas tetitas, oye. Acá en Club Índigo. Eso. Bueno, ustedes saben, chicos, que hoy día cumplimos 8 años, 8 años maravillosos, 8 años de diversión. Yo ya llevo 5, pero 3 viviendo acá, en el vagón que dijo esta chiquilla de su mano, Sicona. Está ahí asustado porque te pusiste dientes nuevos, bueno, nada, pero... Ah, Fabi, ya te regaló los premios. Sí. Muchos años. Yo postulé. No, pues sí, yo recuerdo que yo te conocí con los dientes amarillos. No, si la botota fue a sonrisa de mujer. Claro. ¿Cómo es que sonrisa de mujer? Bueno, chicos, recuerden que nuestro local está abierto de jueves a sábado. El jueves tenemos liberado hasta las 1:30, la barra Luca hasta las 2 de la mañana. El día viernes tenemos barra abierta hasta las 3 de la mañana y su valor es de... Bueno, que se me olvida si yo soy una mujer mayor. Ya está el mono, que la vieja ya tiene alzada. Oye, huevona, recuerda que a vos yo te conozco cuando tenía 8 años. ¡8 años! Pero esta, ¿me lo di por qué? Porque te culé a mi papá. Esta llegó haciendo el aseo a la casa, terminó de patrón. No, me tiró, yo trabajaba en otra discoteca. Y yo le decía al papá de esta, oye, este va a ser maricón, mira aquí está. Y tú decías a nosotras, tía, no puede prestar la peluca, y el maricón era más flaco que ahora, parecía pisar tranquila la culera. Y andaba con unas zapatillas dolpitas porque no alcanzaba, no. Oye, no te y el día sábado tenemos barra abierta toda la noche, la barra full vale 6.000 pesos y el VIP vale 10.000 pesos. Así que está el Ultra VIP. El Ultra VIP es para nosotras, weón, porque nosotras necesitamos un espacio para refrescarlo, porque estoy, tengo la zorra. Tengo la zorra. Oye, porque si allá tengo mi lodo, como los chanchos, me doy vuelta y me refresco. Oye, weón, hace un calor que tengo la zorra húmeda, que a mí no me suena así. ¿Cómo te suena? Eso no lo sabía. Weón, no me metes la mano, me voy con un jodido, yo te veo con ese vestido al costado y yo te jalo. Sí, porque sí, soy la media raya, weona. Uy, con un tubo PVC. Con la nariz tuya, sí. ¡Qué lato! Con el mismo cinco tuyo y la nariz mía, weona. Seríamos famosa. Uy, famosa la famosa, adelante y chupando. Mira, imagínate, el hocico tuyo y la nariz mía. Los zapatos de esta. El pelo. Las infecciones. Yo comparto. Muy bien, un saludo chiquillo por todos ustedes, por estos 8 años de Club Índigo, por el juego de la botota y por todos los que se nos vienen acá en esta hermosa discoteca. Y nos tomamos esta wea al seco desde ahora. ¡Ya! Yo prefiero ser guatona, famosa, que flaca, dudosa. ¡Recuerda! ¡Ella! ¡Yo prefiero ser! ¡Mira, bueno, madre, que está ahí! ¡En mi casa, weona! ¡En mi casa! ¡Que está ahí en mi quique! ¡Que aquí yo vendo chumbeque, chuche tu madre! ¡Con mi cabrando, weona, que era infección de chuche! Mira, yo no puedo. ¡Dos! ¿Viste? Mira. ¡Ah! ¡Mira, la vengo de montaña! Sí, pues huevona. Yo te metí con el flaco culiao. Pero de este pejo a voy al flaco y al maricón de algodón de dulce me hago un pan de chana. Y el maricón se pone esa peluca como que fuera menos cabezona que yo, huevona. Oye, qué pesado. Ella solamente tiene envidia porque está hinchada. Y no te digo trágate tus palabras porque estás demasiado gorda.
Marginal. Recuerda, machina, que yo te conocí puteando San Felipe. El pico junto a una discoteca de Viña del Mar, y vos recuerdas que fuiste pololo de la Arianda Zodi. Seré vieja, generosidora, pero mentirosa nunca, maricón degenerado, por eso te visto esas infecciones. Cállate vos, que fuiste pololo de la Polé Fabri, por eso te viniste para acá. Perdóname, yo fui pololo de la Francine François. Y la Natiuska también. Oye, espérate, vos, Toto. Mira, te recuerdo algo, la penicilina que te ponen todos los días por tus infecciones. ¡Oh! ¡Oh! No, si sí, esa no soy yo. ¡Dale! No te metas con mi gente, Maride. ¿Te escuchas? Es marginal. Agradece que te respondo a las señoras. Ah, no. Que tú estás trabajando acá de puertas adentro, así como maté a la estúpida ciega de Sonia. Oye, Conchito, ¿qué voy a hacer contigo y tu familia? Mujer de nadie, mujer de todo. Ya los voy a dejar, sigan disfrutando. Sigan disfrutando, mi amiga maravillosa. Fuerte el aplauso para la chica estupenda. Agradecer a Gracias a este mujer que vino hoy día. Déjame bailar contigo la alegría linda del último bal. ¡Amor! ¡Amor! Vieja, sácate el delantal y chanta del pico de la raja. Quiero sacarte caca. ¡Qué rico! ¿Para qué chantar el pico de la raja con los meos labios, buena, que hay feliz? ¡Oye, disfrutando de una! Igual maraca que te sube el pico de la raja, son así. ¡Oh, de una chupaca se acabara el tiro! ¡Oye! ¿Te lo chupó esa Felipe? Maraca, pero yo le miré la cara y esto está así. Te hizo un Kiko. Se me bajó la pichula el tiro. Oye, pasemos a la otra. Vamos inmediatamente al segundo concurso, a las chicas, porque ahora es uno de las chicas. ¿A dónde están las mujeres? Póngame música. ¿A dónde viene? Música maestra. Ahí está Wendy Zulka y... Wendy Zulka y... Y esta vez de lado. Oye, ¿no eran mujeres que hacen con sostenes, weón? Mira, oye. No entiendo. Mira. Es como mi hija. No. Un meme, mira. Mira, está en un bautizo. No, la habíamos bautizado con tierra y arriba en altos pisos. ¡Chuca! ¡Qué mala con la niña! No, yo era la mamá que le decía al desayuno, hija, come. Al almuerzo, hija, repítase. A la constancia, si hija no puede dormir, no mamá. Los medios. ¿Cómo? Oye, ¿cuál es su nombre? Javiera. ¡Ah! Mira, siguiente mal lado. Mira, es como. Javiera. Me gusta el chorito a mí. Javiera, ¿qué edad tiene, mi amor? 18. Este es de Río de Guaya Mongólica. 18. Y ya se siguen las vocales. Mi amor. Estoy en el colegio. ¿Eres lesbiana? No. ¿Y qué, weá, niña, parecí pobre constructor? Mira, pero la voz de ella es como tan angelical como que un cable a tierra para sí. Nosotros. Sabiendo que existen los niños que canten los niños, que lanzan la voz, que hagan al mundo escuchar, que canten por esos que no cantarán. Porque han apagado su voz. ¡Gigante y horrible! ¡No! ¿Qué dice? ¡Yo canto para que me la mamá! ¡Yo canto para que me den de comer! ¡Yo canto para que me dejen de tu mía! ¡No! ¡No! ¡No es una falta de respeto! ¡Fea la actitud! Eso es peluca. ¡Ah! ¡Ah! Su pelo de India, po. Se va a ir pelada para casa. Mi amor, ¿qué es lo que hace por la vida? La cámara en la Cicli, al Tacna. ¡Estudio! ¿Qué estudia? Estrella. ¡Enfermería! ¡Ah! ¡Oye, la buena amiga! ¡Uy! ¡Necesito suero! ¿A dónde? ¿Quién es tú? ¿Quién es suero? Oye, pero yo tengo una duda. Espérate, mi amor, ¿usted es virgen? ¡Sí! ¡No! ¡No! ¿Sí o no? ¿No lo chantó
el patín. ¡Me ha venido el Jason! Oye, eres heterosexual, ¿tienes pareja? No. No, ¿y por qué no? Mírala. Oye, pareciera que tuviéramos que España. Sí, weón. Es como una niña. Como la tía Bombera. Oh, chiquitita. Sí, mira, y ese como... Y oye, tu mami sabe que está ya aquí. Somos como mazapán. Sí, parecemos Patio Bloom. Patio Bloom. Yo soy el mono grande. El perro lenteja. ¿Se te plaza César? El pájaro. Oye, Abelardo. Abelardo. Oye, mi amor, ¿no tiene pareja? No. ¡Me acabo de sacar! ¡Me van a preguntar! ¡Siéntate más rata así cuando vaya a la cuena, le van a meter el pico y decir, ¿te duele? ¡No! ¡No! ¡Oh, te va a dar pena! Sí, no, no se la van a curiar. No, se la vaya a curiar y después le vaya a dejar así como, gracias, mi amor, y le dejáis una alcancía. ¿Con un chiquitito? ¡Claro! Una lonchera. Pobrecita, mi amor, estudia. ¿Qué es lo que estudia? ¡Enfermería! Mostrar el hombro, me dijo, te bailo, el hombre me bailó, me dijo, ya, ahora te toca a ti. Le mostré la pichera al hombre, que le dijo, le dejé un callambazo, bueno, al teclado, pa. Bueno, le dejé la ñ al hombre. Mi amorcito, y al otro lado, bueno, en vez de que el hombre se hubiera sentado Emilio, el Emilio estaba con el hombre, y el Emilio me dijo, te vimos, Botota, y yo sí. Así que yo voy a salir tu propio champán. Mira, ¿cómo tenía el pico en su propia trampa? ¡Ay, mi amor! ¡Qué lindo! ¡Es que me encanta esta chicoca! ¿Con quién andas, mi amor? ¡Anda perdida! ¡Cállense! ¿Se acuerda del nombre de su mamá? Cuando encontré guayas botadas en la playa, en la playa. ¡Ay, pero qué linda! Oye, mi amorcito, ¿andas con hambre, chicoca? Oye, pero ¿cuál es tu nombre? Javiera. Javiera. Ay, Javiera, la mamá es Javiera. Te perdí aquí una niña, no, vamos de salvavidas. Pero qué mona, matica, linda, preciosa. Pero no me la llevo. Me ganan, No. Tanta caridad para eso. No, es que yo todos los días como lechuga con esta maraca le daría a Italia. Dejaría en la ruina. Dejaría en la ruina, ya. Mi amor, muchas gracias. Bella. Preciosa. Linda, ¿estás feliz? ¿Sí? Oh, ven culiao para acá. Ahora nos fuimos al otro extremo. Ven culiao. Ven culiao. Esta sí está acá, ven. Ven. Bim, bim. Este vehículo está. ¿Qué tal ahí? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Tania. Mira esto, mi amor. Tiene nombre mujer. ¿Y de hombre? Danilo. No, me dice el chico Julio. Danilo, cuéntame, ¿qué edad tiene, mi amor? Se parece a cuatro chicos en el libro La Selva. Espérate, escucha. ¿Qué edad tiene, mi amor? 18. ¿Qué edad tiene 18? ¿Y cómo, super 8? Ya no sean así tampoco, po. Oye, pero te dirijo contra la cabra. ¿No? ¿Qué cabra? No sé. ¿Cuál? Ah, no, póneselo. Mira. Oh, mira. No, you love me. No, you love me. Show it never, the children. Oye, está cagado. You want my love, you want my soul. ¿Y te la sabés? Venga. No quede tan solita. No, que se queda allá y se siente como sola. Yo la tengo sola. De la de la mano que fue ni la mamá. Yo soy como la muñeca de ella. O soy como el payaso del cumpleaños de ella. ¿Te imaginas? No, oh, imagínate celebrar tu cumpleaños así, llegar el niñito y así. ¡Cumpleaños! No, sí. ¡Cumpleaños! ¡Me da miedo este cumpleaños! No sé, esa muñeca que pone en la cama. Mi amor, ¿usted es lesbiana? Seguramente que le cortaron el pelo los pacos, pues bueno, del cerrado. Sí, yo dormía en la plaza. ¿Mi amor tiene pareja? No tiene pareja. ¿Y cómo se quedó dormido en la plaza? Porque cuando te quedas dormido en la plaza, los pagos te llenan y te pelan, po. ¿Sí? ¿Estás listo? Sí, pues sí, yo me quedo dormido en la plaza.
Y despertate con esa peluca. Restaurante hueco, peluca. ¡Ya! Oiga, mi amor, ¿qué es lo que hace por la vida? Soy tía de jardín. ¡Oh! ¡Mira! ¡Aquí está tu tía! ¡Es tía del jardín! ¡Tía! ¡Quiero cortar papel luce! Oye, ¿me vestía así al jardín? No, pues ella llega. No, es que ella lleva ya la pelota va a jugar. No, dice así. Buenos días, niño y niñas. Realizando las pruebas así. No. Ya la entrego, pero. Le hace el gatito. Y hace el gatito en la zorra así. Y no, dice, el gatito se enojó. Y después cuando le dice, y ahí el rey león. Y le deja como a Simba. ¿Quieres decir algo? Oye, ¿y niños de qué edad? Cuida. ¿Niños de qué edad? Sal la cuna, guaguita. Ay, esta, mi amor, anda chupando pañales. Eso no se llama sal la cuna, se llama sal la cuma. Oye, a la cuma, pues ahora los papás mandan a los cabros chicos, buena con esa mochila de pa' acampar. Se roban todo. Los cabros chicos salen buena que en los bolsos salen con lavamanos, con guate, con todo cierre, ya uno no. Aparte que estas maracas formularias les pagan el sueldo 100 lucas, mi hijo. Nada, una cagada. Sí, un poco de respeto con la formularia y con nuestras profesoras chilenas. Un poco de respeto. Oiga, mi amor, ¿y quién le cortó el pelo? Se cortó el pelo en nuestra peluquería. Ay, el mejor corte de pelo. Oye, no, pero ¿sabes qué? No, ¿tú eres lesbiana? No, no es lesbiana. No. ¿Y oye, qué tiene? ¿Por qué una mujer? Uy, pero pasa el peor amor lesbiana, weona. Oye, ¿usted cree que no es lesbiana? No. Oye, pero si la mujer no tiene que andar maraca como nosotros. No, pero esta tiene la patente marcada. No. Ella me viene a decir que no es lesbiana. Sí, este camión no puede salir de acá de Quique. No. Los papeles todavía no los pueden sacar. No, no puede. ¿Te cambiaron el manubrio? Por 60 lucas le cambiaron la zorra a los soldados. ¡Ya! ¡El concurso, rápido! Ya, chicas. ¡Hace calor! ¿Entendió el concurso usted, mi amor? ¿Entendieron lo que era el concurso? ¿Entendió, mi amor? Eso no se come. No debe comer esa wea. No es sushi. Vamos a caminar. Ya, chicas, tienen un minuto para formar la torre con los dados. Esta nunca ha comido sushi. No. Nunca. Mira la ordinaria, toda la vida buena con esas bandejas plásticas de ese jardín culiado pobre, po. Mira, lo agarró así como con la cabra con Tere Crossi. ¿Te imaginas invitar a una malaca que tiene Tere Crossi, que tiene esa wea? Ok, tienen un minuto, chiquilla. La que ponga más dados en la torre gana en el día de hoy. Obviamente, un tratamiento de belleza en. Yellowstone. Bueno, Hammerstone. Yellowstone. Esa wea de los Soyoki. Ya antigua yo. ¡Pulse! ¡Bubu! ¡Ya, mi amor! Muy bien, chicas. Partimos a la cuenta de 3, 2, 1, a jugar. Pobrecita, mira. Ay, vamos.
mira. ¡20 segundos! Oye, pero vamos, música, maestro. Mira la prima, mira, está corta. Me concentré, Felina. Está poniendo una inyección. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. Empate. ¿Quién se quita? ¿Quién se quita? Vamos a ver acá. 5. No, ¿qué tal? 1, 2, 3, 4, 5. Que muestra la zorra, la que la tiene de Milagana. Capaz que te tenga pico, que aún. No, muy bien, vamos a darle un minuto. No, 10 segundos. 10 segundos más. 10 segundos para hacer rapidito, chiquilla. La torre más alta, ya que las dos quedaron empatadas. Partimos ahora. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. ¿Tan igual? A 3. No, acá tenemos 3, acá no tenemos nada. Muy bien. Un aplauso para la chiquilla. Fuerte el aplauso para Javiera. Esto está galeta, los perros, tuya. Sí, huevona. Venga. Venga para acá, mi vida, mira qué bonita. Mi amor, ¿quieres mandar un saludo a alguien? Sí, a mi amiga acá, aquí está. ¿Quién está por ahí? Y no era la que decía, mi amiga, ¿qué dices? Amiga Catilla y a mi amiga que saca una foto selfie. Una selfie. Oye, ¿hay un traguito para ella? Sí, por supuesto. ¿A dónde está? Rapidito. Oye, que se toma. ¡Ganaste! Amiga. ¿Qué te hizo esta manta? Javiera, toma. Aquí tenés cuatro. ¿Quién te hizo esto? ¿Qué? Mi prima. Con la mongólica culiada. Toma, tía del jardín. Toma. Chupa la zorra. Es leche de vainilla con dos galletones. Ya. Se toma los copetes desde ahora. Ya. Me siento mal. ¿Te sientes bien? ¿Estás bien? Sí, ¿se tomaría otro? ¿Sí? No. ¡No! Espérate. ¡Otro! No, después. Vamos a hacer otro porque ya ganó justo con el otro joven, pero a ti me fue muchas gracias por participar. Muy lindo que sea parvulario y vamos a limpiar un poco. Mi amor. De las espinillas que tenía ahí colgando. Un regalo de Rapsodia. Un regalo de Rapsodia. Preciosa. Aparte hay que tener alma de parvularia, es verdad. Hay que tener alma. Imagínate yo parvularia, así como buenos días niño. Dije buenos días. ¿Ah, no quieren responder los culiados? Dije buenos días, conchetumal. ¿Qué es monje? ¡La cagué! Yo quiero jardín y los cabros chicos, todo ese rollo así. Puse la sed, mi amor, y que la tía del jardín se vaya a la con. Gracias, mi amorcito. Qué precioso. Bonita, mira. Tremendo. Rica la huevona, rica la huevona. ¡Amiga! ¡Javier! ¿Dónde está la prima que ganó? Te quiero yo y tú a mí. Somos una familia feliz con un fuerte abrazo y un tío que viene. Rápido que el premio apareció de repente. Sí, huevona, qué miedo. Oye, mi amor, como los dos ganaron, tenemos dos premios. 8 copetes. Sí, porque sí, otro copete para los dos. Otro copete, se acabó la hueva. Hoy día aniversario, hay que tomar. Toma, Fernanda, vas a dar al chico, ¿no, señito? Qué cosa. ¿Cómo está? Toma, vaya a quedar bonita. No, no creo. Eso te hace crecer. Sí. Esa es leche purita con colacao. ¿Cómo se va a curar esta concha su madre? La vuelta a la zorra chupone. Eso es leche purita con leche nido. También tiene colacao. Y yogur de pajarito. No te va a hacer nada la guata, amiga. Sí,
Te vaya a cagar en un lomo todo, perra. Mira, pero de un micro. Espérate, mira, yo te toqué la tetita. ¿Qué me dice, mi amor? No lo quiero más. ¡Ah! ¡Pico que viene! Y ella encima dice, yo no quiero más. Y nosotros así, ¿qué te lo tienes que tomar? Tómatelo hasta donde puedes. Si quieres vomitar, aquí la botota va a estar con la boca abierta, amiga. Ay, le comió aguas peores. ¿Me lo dices cuando te comí curado? Oye, si yo una vez me estaba... No, mentira, me botó esa fea. Vos te culé a la Juli. Ya. La Juli ya. Oye, mi amor, ¿podría tomárselo? Bueno, ¿qué quieres decir antes que me devuelcas? ¿A dónde vive? Voy a dejarla. Voy a dejarla. En el hueco lar. No, mira. Yo creo que por respeto, si ella quiere pasarla bien, y no debería tomarse el trago para que sí pueda disfrutar la noche, porque si la cura ahora, va a bajar y va a estar abajo. Amiga, me siento mal, y da el ápice. Amiga, me siento mal, y está así. Vale, mira, amiga, me... Bueno, la demanda y la demanda. Y la puta va a estar botada y todo va a pasar por arriba. Sí, es lo legal entonces. ¿Quién le regala? Antes, vamos a hacer un regalo a la gente. Una mochila de la botota. Esto, agradecerle a Pop Stamp. Pop Stamp, obviamente hace poleritas, hace mochilas, hace de todo para ir al colegio con mochila de la botota. No te van a gritar nada en tus pies. Los neonazis no te van a decir. Oye, pero ¿qué hacemos? ¿La vamos a tirar así o la vamos a tirar? Pero ya si la tiramos, la van a sentir. Espérense, si no es mercadería, es ella que pesa, tampoco es una media agua. Pero yo voy a decir a ver, mi amor, una persona, espérate. Una persona que esté de cumpleaños y tenga carne en mano. Nadie. O que cumpla año esta semana. O que esté de cumpleaños en septiembre. Mira ya. Una persona que esté infectada y lo... Acá, pero el carné. La bolsa llena de pastillas. No, mira, simple. ¿El qué? Pásame carne. Pásame carne. Esa tierra. A ver, vamos a revisar el tiro. Oye, qué fea. República de Chile, carne extranjero. Tamara Alejandra Barraza Rodríguez. Sexo F de fenómeno. Fea. De fea. País nacionalidad, el Perú. Ella de septiembre, 13 de noviembre. Run 18. Anda, la testigo está guasta de gavilla. No, está mal esto. No, en septiembre, ahí está. Te voy a hacer adentro. ¡Oh, maraca, papá! ¡Pata en la weá! Pero no, hombre, pues ya cagó, si ya lo pasó primero. Ya, ya muchas gracias. No. Ahí tienes el carnet y para ti la mochila. Tiene la ahí está. Ahí está. La mochila. Fuerte la mochila para cómo está, madre, que es una fecha ahora el juego de la botota. Muchas gracias. Regalemos Herbalife. Fetiche para el chico. Fetiche para el chico y para la chica. ¿Hay música fetich? Sí. La teta. El premio del chico dice así: temporada de lubricante. Ay, acá está.
para explorar el sexo anal en todo esplendor. Oh, sí. Este lubricante sumamente sedoso permite dilatar a manera confortable el esfínter anal y reduce la fricción de forma tan efectiva que te puedes meter autosimpatente en la raja. Oh, sí. Que probablemente dejarás de sentir dolor y olor a caca. Este lubricante es compatible con látex, juguetes de todo material, perros, gatos y caballos. Chihuahua. Y muchos juguetes de silicona. Mi amor, ¿esto es un lubricante de fetiche? Sí. 500 gramos. No, pero que se usa bien poco. Sí, sí, una gotita. Yo lo ocupé la otra vez, rico. ¿Rico? Sí, hice un bistec. Ahí es, mira. Oye, eso es parte de un. No, bueno, sí, pero eso dura caliente, ¿verdad? Sí, verdad. Muy poquitito. Ahí está un lubricante, mi amor, para que pueda culiar. Como usted. Ah, para allá va. Mi amor, ¿activa pasiva? Moderno. Pero nadie se asume que son pasiva o activa. Yo soy pasiva. Yo soy activa. De los cachetes. Yo soy soprole, no soy activa. Ya, oye, mi amor, si te quieres mandar un saludo. No, ya, no. Ya tú, Manolo. Muchas gracias, mi amor, por haber participado en el programa de hoy. ¡Que se vaya la con! Vaya mi vida. Adiós. ¡Venga! Le trajeron la bolsa con los yogur. Y no para que se lave el pelo la perra culiada. ¿Música Hairline? Mira mi cómo me encanta. En la parte que dice congela y te tenés que dar vuelta con cara de actitud de bailarina. Con vale, actitud no, vale. Ya, de espalda, eso, muy bien, ahora vamos. Oye, mi amorcito, te gana tu champú. Ok, mira, para que cambies el quick que te has lavado la cabeza toda tu vida y el rinzo, perra culia. Dice, Hairline, nuestros productos son el fruto de más de 30 años de experiencia e investigación en la peluquería y cosmética capilar, dejando un efecto prolongado que nutre, hidrata y reestructura el cabello. Mira, precioso. ¿Qué te parece? ¿Estás contenta? Sí, gracias. ¡Ay, bueno! ¡La concha! Pero me encanta porque... Ya, bueno, mira, Barney, lo que me gané. No, y le decís, mamá, mira la que me... ¿Y a dónde le juego la botota? ¿A dónde fue, cachones? ¿Su mamá te pega? No. Pero la alimenta, que sos peor. Sí. La sobrealimenta. Mi amor, ¿quiere mandar algún saludo a alguien? A mi padre y a mi amigo. ¡A mi padre! Siempre yo pensé que iba a decir, ¡al colegio especial los Alerce! ¡Y a mi papá que salieron a comprar cigarros! ¡Y no volvieron! ¡Y no volvieron! No, ya. ¿A quién? A mi papá y a mi amigo. ¡A mi papá y a mi amigo! ¡Qué lindo! ¡Yo estoy súper contenta! Oye, no, buena, te voy a ¡huevona, esto del ruido pasa con goles! Sí. Oye, no, es una niña sana. Esto no va a salir en mi próximo video, dijo. Muchas gracias, mi amorcito, por participar el día. Y eso merece un aplauso, chiquillo. ¡Sí! ¡Muy tierna! Tierna completamente como para que sentar como peluche en la cama. ¡Oh, buena, chupale la zorra y decirle, pues, gracias! ¡Gracias! ¡Dormir entre las tetas y todas las pelas! ¡Gracias, mi amor! ¡Y que esta maraca se vaya la con! Oye, pero danos un beso a tu amiga. ¡Ay! ¡Perdón! ¡Qué linda! Gracias. Gracias, Vic. Gracias a los monos, perros. Pero culia. Bueno, si la pillan por ahí, culéensela, por favor. Háganse, ponga más vida. ¿Te imaginas? Que la próxima vez que vengamos, la buena, el choro le cuelgue de tantos chupones que le hicieron. ¡Malácate, pa! Háganlo, para que sea feliz la puta. ¿Te imaginas? El buena entró y atrás dijo, concho tu madre, me las voy a pitear. Se estaba haciendo la buena cámara. ¡Era alcohol! Y se estaba haciendo la huevona acá y nos estaba esperando ya con cuchilla. Oye, chiquillo, hace un calor, pero dormir demonios, pero... ¿Y qué?
Kiki. Maravilloso. Sí, estupendo. Tierra de campeones y... Exacto, maravilloso. Hoy día en el aniversario del Club Índigo le hemos pasado sí, la raza este programa. Un poquitito de calor, pero eso para que la gente... Este el dato Cernatur. Para que venga la gente acá, Kike, maravilloso. Ah, fue el lindo lugar para conocer. Exacto, tú fuiste a la Sofri. Fui a la Sofri, huevona, maravillosa. Fue a robar la culia. ¿Cómo ir a robar, huevona? Esta todavía creía que había un perfume botado en el suelo, sí. La bocólica culia. Me si lo recogieron. No, huevona, me culió un talibán rico. Rico el hombre, porque ni siquiera se me pude afeitar. Me tapé y solo me maquillé el ojo. Huevona, oye, y la gente cuando se cayeron todos esos frascos de perfume para el temblor, nos faltó la vieja que fue corriendo y se tiró de guada, así. ¡No me baño más! Oye, weón, pero mal, pero bueno. ¿Están bien? ¿Lo pasaron bien aquí, así o no? ¡Sí! Tienen que seguir pasándolo bien. La idea es pasarla bien, chiquillos. Nosotros muy contentos de haber venido a esta discoteca, a esta ciudad maravillosa, pero hoy día están de aniversario. Así que pásenla estupendo, tomen, disfruten esta discoteca, que hasta las 5 de la mañana le damos y ojalá una horita más. Sí, sí. Si estamos de aniversario, hacemos after, weón. Si no, nos vamos al terrado que estamos nosotras haciendo after. ¡Ella! Nunca había estado en un hotel con tarjeta. ¡Ella! Fuiste vos la que no puso la tarjeta en el hotel, weón, y no pudiste prender la tele. Yo nunca estaba contigo en un hotel de primera vez. Fue esta. Bueno, yo estaba llorando y yo dije, no, va la luna, está guay y no había puesto la tarjeta. Bueno, así que yo muchas gracias por haber venido el día de hoy. Hay que despedirle a ella maravillosa, una gran transformista drag queen. Drag queen también, Coco Dancer en Club Divino de Santiago. La pasamos regio, me hace reír demasiado. Estupendo, fuerte el aplauso para decir a la talentosísima Randy Drag. Como 20 patis. Agradecerle también al diario La Estrella que se preocupó de nosotros y decir una columna maravillosa del juego de la botota con una foto mía sola. Una foto mía sola. Antiquísima. Bueno, usted está en la parte de atrás de los animales. Hablando de animal, este quino es de sangre. Sangre buena, sangre derramada, que será por nosotros y por toda iglesia y por todos ustedes. Que pedirle a ella maravillosa, hermosa doble oficial de Megan Fox. Ella la transforme. Megan Fox es una niña que vende helado y en tango. Sí, claro. Hay que pedirle a ella maravillosa en el día de hoy, talentosísima también en el elenco del Club Divino Viña del Mar y recorriendo Chile. Obviamente con el juego de la botota, ya salió de Win. Salió de Curacaví, conoció Chile. Conoció, está conociendo. Fuerte el aplauso para despedir a la hermosa Fernanda Bravo. Gracias, chicas, chicos. Para mí es la primera vez que yo vengo acá aquí, que hay una ciudad maravillosa y el público es estupendo. Así que, un fuerte aplauso para todos ustedes. Sí. Maravilloso. Oye, también tenemos que despedirla a ellos. Por supuesto. Completamente una guacha mongólica, maravillosa, y grande, blanca, la culia, flaca como ella, solo gracias a una enfermedad que yo misma le infecté. Oh. Así que tiene que ser fuerte la ovación para despedirla. ¡Te ponemos la botota! Gracias, estoy muy contenta de que toda esta gente haya venido en el día de hoy a esta hermosa discoteca que se haya respetado y que haya quedado gente afuera, weona, en la fila. Así que vamos a aprovechar esa misma fila para entregar los exámenes. Obvio, por supuesto. Gracias a todos ustedes. Denle un aplauso, chiquillos, muy fuerte a nuestra anfitriona que está ahí atrás, señora Claudia Lazo. Además, a todo el equipo de Club Índigo, a nuestro DJ, DJ Cloud Mix, que está ahí agarrando, me vaya a acabar en la boca. Y ando confundido. Te voy a hacer un Munra. Te voy a hacer un Munra. ¿Cuál es el Munra? Cuando te acaban en la boca, te haces después con el moco. También muchas gracias a Quinto Percusión Mar en la cámara, ahí está. Y a todos ustedes, sigan pasándola bien este aniversario apoteósico acá. Es la mejor opción. Yo voy a una mezcla de discotécnico, es la mejor opción. Pero que aquí está la plata, ¿para qué sí? Aquí está el dinero. Así es la cosa. Muchas gracias a todos ustedes. Y esto oye, recuerden que más ratito tienen el show central del gran elenco de Club Índigo. Sigan bailando, sigan pasándola bien. Disfruten la noche. Y esto otra vez que se van a la concha. ¡Chao, chicos! ¡Buenas noches! ¡Gracias!
chiquillo, chiquillo, dejen pasar, por favor. Ya, mira, pero voy a hacer más. ¡Voy con él, chiquillo! La Cari te manda oye, que entren todos.